sí. Pero desde acá. ¿Oh, desde acá? Ay, 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 ay. Ay. Oh. ¿Hay gente que se ha desmayado? No, no. No. ¿Sí? Mi raza, ¿cómo están? Saludazos para todos. Bienvenidos sean a un nuevo video. Bienvenidos. Pues los meto sin contexto rápido porque ya viene este pichoncito. Resulta que el Tilico sufrió un accidente. Él solo. No sé si caminando, corriendo, andando. Creo que se bajó de la moto y pisó una piedra. Pisó mal, pisó en falso. Y. Y pues. Al parece que se lastimó a la pierna, se torció, no sabemos qué. Ligamento cruzado. Saco. Son los ligamentos cruzados, güey. Algo le pasó, total de que no puede andar, tenemos que ayudarle para que ande y anda con muchos trabajos. Entonces queremos llevarlo a que lo revisen. No queremos darle tanta importancia así porque luego se chiquea. Sí, ¿viste? Es como los chiquillos. Se tejonea. Si le das a ver que ¿cuándo fue cuando se descompuso la rodilla? Era okay. No, ya tiene como el año, como el año. Ay, hoy se les compuso la buena. No, pero ir a todo, a ver, no. ¿Qué pasó? Se les compuso la otra, güey. La otra va siguiendo a la chuca, sí, se le están chocando. Van así los dos. Están así, la otra siguiéndolo. Bueno, pero pues ahorita vamos a ver, mi raza, qué sucede. Ahí vamos. No, es que no queremos. Él pidió pues una arreglada, pues. Bueno. Mi raza, ¿cómo andan? Sean bienvenidos. Míralo. ¿Cómo anda, Mitito? Oye, ¿pero cuál se te descompuso? ¿Esta? ¿Esa es la buena? ¿Eh? ¡Esa es la buenas tardes! No, pues, Tito. Pero todo el leve, ¿no? No, tenía con la rodillera, ya. ¿Ya macizó? Macizó un poquito. Sí, pero ocupas una acomodada. ¿Qué piensas tú que te pasó? Mira, es que pisé una piedrilla cuando me vine con el coreano. Ajá. Con Cintia. Ajá. Pisé una piedrilla, ves que dejaron el carro afuera. Sí. Pisé una piedrilla y se me resbaló. Lo bueno que estaba un carro ahí y me recargué. Si no me voy de perrazo. ¿Pero qué pisaste? Una piedra. No. Una piedrilla. Pero conscientes que te están agarrando la rodilla. ¿Pero dónde fue? Ahí, ¿andabas aquí en, donde, ahí, andabas en los codos con el ojito o con quién? Esto, Kira. Ahí, son los ligamentos. Ligamentos cruzados. Se me va a salir casi llorar. No, te vas a llorar. Pero que te alivie, güey. Pues no, hizo llorar la pituca que no te haga. Te han hecho llorar más unos examores, güey, que no te haga llorar un trino. ¿Sabes qué es lo primero que le van a hacer aquí ahorita? Te dan con una tronadita y te le dan con un martillo, güey. Sí, te le dan con un martillo. Cabrón, ¿estás viendo que tiene los huesos ya de polvorón? No, ya no le aguanto un martillazo, güey. De polvorón. Ya tiene los huesos como un polvorón. Mi raza, pues quédense en este video. Vamos a ver si. Pues yo pienso, papá, que cuando existe un mal hay que arrancarlo desde tajo. Dicen que la hierba mala hay que arrancarla desde dónde. Desde la raíz. Yo, para mí, si yo fuera a decidir, yo mocharía ambas piernas. Yo también. De una vez. Amputar. Pues que sí, porque está la raíz. No puedes, pero. Pero pues ya, ¿para qué las quieres? Ya tan chido que son. Así ya no va a tener dolor de nada también. Aunque ahí. Hierba mala nunca muere. Pero no tiene nada que ver. Oye, Tito, pero dice una canción de Ramiro, el pelón del ritmo. La tengo chueca, la tengo mala, pero como le encanta a mi mujer. Pero mi mujer tiene. Bueno, mi raza, pues quédense en este video. Ahorita vamos a ver qué. ¿Qué va a suceder? Quédense para que vean. Pues, ¿qué va a pasar con Tito? Ánimo, ahorita nos miramos. Señores, pues malas noticias. No muy buenas noticias. Pero pues aquí se las vamos a compartir. Pero dicen que las penas. Pepino, ven, mijo, por favor. Es que ahora amanecí medio. Ya sé cómo, como que no ando bien concentrado. ¿Las penas qué? ¿Las penas qué? O el dicho, ¿cómo dice? Las penas con pan se curan con agua. Con agua. Las penas con pan son qué? Son buenas, ¿no? Son menos. No, son buenas, no. Cállense, por favor, cállense, estoy diciendo. O algo así. Bueno, pues vamos a almorzar, mi raza, porque ahí sí hay. De mis dichos. Que no me sé ninguno. Oye. Pero les voy a mostrar un poquito primero el comer y luego el deber. Exactamente. Primero vamos a almorzar porque se vienen malas noticias. A ver. Mira, ¿qué te truena? Pues te truena el jundillo y ahí lo traes.
No, pero cuando voy al baño, pascarrear. A ver, mira, quiero que veas aquí en la imagen, mira, güey. Esta pierna ya la tiene así de antaño. Sí. Vitalicia ya le va a quedar así. Y esta ya se va encombando así. ¿Ve igual? O sea que camina así. Va a caminar. Así, así, así. No, no, pero ahí tú le llevas encontradas. Así mero. A ver, vamos a caminar los dos. Una, dos, tres. No, está bien pelada caminar así, ¿no? No, puedo. ¿Sí está igual el ángulo? Sí. No me puedo entender bien. No, si la traes. ¡Jojo, cabrón! Aquí estamos, cabrón. Mira cómo me Mira. Un mega ratito me levantaba y... Y oye, cabrón. Así había de agua de 5 litros. Oye. Todo me la chingué. Oye, doña Martina se quiere casar con él. ¿Qué? ¿Para qué se casa con él? No. Oye, ¿qué culpa tiene la señora? ¿Qué necesidad de andar lidiando a este güey? ¿La vas a robar o ella te va a robar a ti? No, va a decir, pues, ¿para qué quiero ser burdón de ese cabrón? Voy. Y un señor regaló como 40, como que algo supo. ¡Ey! No sé, pues ahí están. Nos trajo el mal el señor con los bordones, güey. No, pero no toma pestaña ni uno, porque hace mucho, ¿te acuerdas cuando... ¿De qué se lastimó? No me acuerdo qué le había pasado. No, de la bicicleta, no te acuerdas. Ah, que se cayó. Tobillo. No, me pegó. Se pegó y ya no quería soltar el bordón hasta que dijimos, no, suéltalo, si no, no pasamos por ti. De repente ya salió. ¡Otra cabrón! A ver, ¿cómo si podías? Entonces, ¿qué ni que haga, pues? Está chiqueado. Está chiqueado. Es que él es como un niño chiqueado, güey. Y ayer fuimos a los juegos y no pudo que porque el golpe. Estaba de la rodilla mal. Incluso cuando fuimos a verlo, sí, la neta sí salió. Sí, sí. No, sí, pero es una torcedura que pisó una piedra y se lo torció. Gracias a las 9 que Torolaco que te tomaste. Ah, gracias a Dios ya puede caminar, pero no tomó tantos que Torolaco. Bueno, se ha tomado dos del riñón, ya desapareció. Llegaron, ya como... Me chingó 3 de omeprazol para el dolor. Ah, para el dolor, bro, otra gastritis. Bueno. Y quedó, las molió y se las untó en la rodilla por cualquier cosa, por si absorbe. Si no es pomada, güey. Vámonos, pues vamos a almorzar. Tito, vamos a echarnos una tortita para que te quite el dolor, güey. Yo ya almorcé. No, nosotros vamos a echarnos una torta para que a ti se te quite el dolor, güey. Javi. Todo en esta vida se regresa. ¿No te das cuenta? Todo así. Hay cosas que se regresan en esta vida, no sé por qué, pero. ¿No te acuerdas en la escuela? ¿Quién era el maldoso en la escuela? Sí. ¿Y ahora? Ay, cabal. ¿Para dónde va? Para que vea los dolores de cara que le hacías pasar a tus papás, güey. La neta, ¿vale? ¿Dónde va? Nos paramos a almorzar y le llegó una llamada sorpresa al coyote que urgía que fuera a la escuela porque tenía como el güero bonais. Traigo bronca. ¿Qué la tiene en la dirección? ¿No? Que tiene la dirección, el hijo del coyote. Traigo bronca. ¿Quién sabe qué hizo? Pero el coyote, un día se lo llevaron que porque había un pozo ahí y agarró un Gatorade. Y luego que el paletero. No, ya había veces que no hacía cosas él y de todas formas lo jalaban a la dirección. Oye, sí. Hay veces que no iba a la escuela, que estaba malo y no iba a la escuela. Y cuando llegaba, seguramente, sí, yo creo que desde la casa lo hice. Sí, es cierto. Que un día apareció un pedazo de cerote arriba de un clima y que fue el coyote. Sí. Y que entra en la dirección, puta, todos ahí. Bueno, no les voy a decir porque luego nos ven muchos morros y luego les voy a leer. No, no. Pero no, viejo. Esa vez sí, caminito de la escuela, 8 días en la casa. Me pasaba tan aburrido esos 8 días. No, y nosotros también en la escuela. Estaba tranquilo todo, ¿eh? Sí. Es que era muy normal y coyote lo alteraba. Me acuerdo bien, se llamaba Ticha, la madre. ¿Ya te acuerdas de ella? Sí, conmigo. ¿Ya te acuerdas de esa madre? Sí. No seas mentiroso, güey. No lo puedo confesar, pero por el amor. Y me dijo, mijo, estás teniendo una muy mala conducta, vete a tu casa 8 días y te aseguro que Cristo te va a mandar la paz para cuando regreses. Ahí has cambiado. Sí, cambiado. Qué bonito te dijo. Sí, me dijo, sí, pero sí, madre de la religión, pues. Y sí me fui a la casa y sí pasó, ¿vale? Sí.
Sí, pero no, pero me la pasaba tan aburrido. Llegó cargadazo de ideas. Pero sí le duró mucho el gusto de estar tranquilo nomás 2 días. Le dieron la Biblia a Cira. ¿Y la leíste? Me la prestó la madre. Me dijo, llévatela. Como que se puso de acuerdo con mi mamá para que le haya hecho de él un tiempo para que estudie. Sí. Porque no me dijo, mi papá, que vamos a trabajar nada. Ahí me tenían en la casa. Ya de acuerdo que estaba en el CREA. A puro leer la Biblia. Casi me la vendé, vale, en los 8 días la Biblia. Casi me la acabé. Tele, sí, no tenía tele. Muchas gracias. Fuimos a beberla. En el cuarto, en el puro librito. Me acuerdo que me metí al baño, güey. Sí, ¿y sabes qué leí? Las etiquetas de los jabones y de los champús. ¿Cuál es lo que uno antes agarraba? Sí, me sentaba en el baño. ¿Y qué iba a hacer? Miraba así champú. Mi mamá lo lavaba con una madre que se llamaba Hax. Te sabía hasta cuánto ácido muriático tenía el Hax. No, pa, yo. Ah. No, la almorcé bien. Que ya no come. Aprovecho, dale, dale, porque ahorita tienes que ir para la dirección. Necesito una muy importante, ¿eh? Ánimo. Les miro ya, ya no alcanzó el tiempo, güey. ¿Es lo que ahorita no? Eso sentía mi padrino cuando le hablaba. Mira, mira, ya se va. ¿Dónde? Es que le dijeron que a la una. Son las 2:58, ¿cómo crees? ¿Cómo que ahí está en corto? En dos minutos para irte. A ver qué chido. A ver qué hizo, pues. ¿Qué no haber hecho? ¿Una maldad mínimo? No, te puedo decir. Sí. No sea maldad, es cierto. No, bien, sí. Vale, el Tilicu siempre batalló con eso, con Huicho. Mira, no estaba yo aquí. Pero mira, eso es el problema que tenía. ¿Cómo estaba? ¿Qué era el Tito? ¿De Huicho te das cuenta? Todavía. A mí nunca me dieron queja, fíjate. ¿Qué es el tuyo? No tiene decirlo. No, pero. No, que ahí no nunca le dieron quejas de Huicho. Cabrón. Ni sabía de él. Vale, te tocó la bolita. Ah, bueno. Ay, no. Me haré el sacrificio, ¿qué? Ni modo que no. Oye, ¿cómo todo, regresaste? ¿Ya todos a regañarme? ¿Bien regañado las madres o qué? Poquito, no tanto. ¿Todo leve? Pero se resolvió. Tena. ¿En cuarto? Una cosa así tranquilona nomás, de que se porta pues poquito mal. ¿Y qué? ¿No lo ocupas para allá? Pero para Morelia, no para aquí. Oye, este. Se porta un poquito mal. Que ahí va la basura y yo estoy allá buscando. Oye, tira la basura, pero la casa de Morelia y ahí va la basura. Ah, si quieres, se va para allá, güey. No puedes recoger. Ah, que se porta un poquito mal, nada más. Ya, pero ya. Pero ¿con quién crees que fue la cita? Fue el Moca. ¿Con la madre que siempre te regañó a ti? No, yo siento que ya. ¿Con quién fue? Sí, obvio que no, ya estaba viejita. ¿Con quién? Ya está viejita. Fue una maestra, pero es que ella no es madre la que me corrió a mí. ¿Eh? Y fue la junta con ella. Fernando, ¿cómo estás? Sí, bien, maestro, está aquí, mira, pásale. Ey, chulada. Señores, pues ya acabamos de llegar aquí, donde van a sobar al Tilicu, a ver que nos digan qué es lo que tiene. Mira, en caso de que no quedes, te vamos a juntar a Chespi, el del gimnasio. Ah, Chespi, lo alinea. Mira, eso mejor es con el doctor aquel que sacó el serrucho, ¿no? Para que nos lo moche. Ándale, pues, cabrón. Señores, acabamos de llegar. Sí. Y también tenemos un estéreo que vamos a estrenar aquí porque... ¡Nos vamos, señores! Nos vamos de viaje. Y hay que poner un estéreo ahí que agarramos ahí en el AutoZone. Y sobre todo que la troca, pues limpia. Tiene que estar limpia siempre. ¡Qué chulada! Vamos a ver si se van a Tilicón. Mira. Ay, ya cada vez cuarran más. No seas mentiroso. No, es que... No seas mentiroso. Es que aquí... ¿Qué dice? Bien, bien. Pues va, dale. Este, aquí te traemos un enfermo. ¿Qué le duele? ¿Otra vez? Todo. ¿Todo? Sí. ¿No tienes un hacha? Como sea, se les viene a las dos patas, ya tienen chueca. Mira. No, es la buena, según. No, es la buena. Pero para nada, pequeña. Después de todo. Bien, bien. ¿Qué hay que hacer? A ver si lo puedes alinear, ¿no?
La que aplica, la del bañito. Yo ahorita voy a aplicar la de la agüita. Pues ahorita a ver qué es lo que tiene el muñeco. Chécame este huesito en un paro. A ver. Saludé mal un vale que me. Me prestó fácil. Ay, me parece así. Pero desde acá. ¿O desde acá? Mira. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Oh, fue del juego de ayer, güey. ¿De cuál? Del juego de. ¡Ey, ey! No, pero eso fue de la garganta, ¡ey! Estaba el pedo, ¿ah? ¿Eh? Espérate, güey. Ah. Mira, te voy a platicar. Para ver, pa ver si se arregla. Mi compadre ya yo. Ah, ah. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Ah. Ya nomás. Mi compa Yayo, el que toca el acordeón. El que toca el acordeón. ¡Ay! ¡Ay! Tengo que platicar. Tiene la maña, güey, de que te truenan los dedos, te agarra así. Ah, sí. ¿Ya? De años tiene esa maña. Y una vez saludé a un camarada de que le hago así, pues no le chingué el dedo. Así le hace. Que le chingue el dedo que me toca otra vez, ¿te acuerdas? Que lo traigo, que se me tocó venir a pagar aquí. Que soy los nuevos. Sí. Uy. Bella, sí la traía. Oye, creo que te venía más mareo que Tilico, ¿no decía? Oye. Pero no, vámonos, Tito. Ahora sí, vamos por el buenas tardes. Ahí viene el gritito. Sí, la rodilla, entonces. ¿Y la buena? Una buena, ¿qué? Sí, pero sí me la dejó bien. A ver. Y siento un nervio como que. Pero fue la buena, pues, lo que más me extraña. Que le está cargando todo el peso. Todo el peso, exacto. Ay, agárrate, Tilín. Agárrate. ¿Ahí te duele? No, pues. ¿Qué era con Dile, no olvídate, cabrón. ¿Sí? Era la mordida abierta. Oye, sí supo. ¿Y dónde fue? Disculpa, a ver si no lo vio. No. Es que supo cómo. Juntos, pues andaban juntos. Ah. Mira, ¿cómo le dio medio La cara. Aguante, aguante, corazón, no sea cobarde. Señor, el que venga para Patzingán y tráigame por ahí una torce. Ay, ¿sabes qué? Me duele poquito el cuello y no me puedes dar así una. Para todos les duele ya. Oye, pero salen de estrés de repente me dolió, no es porque haya dormido, pero como que de estrés. Sí, están de estrés. Pero estrés. Enseña la foto de la que tomaste allá en el recinto. No, pues, ¿cómo no vas a andar estresado? Ah, pues sí, es cierto. No, pues ya. Estresado, agarré la. Ir. Ahorita que le vayas a tronar, me dice para. ¿Tiene que decirle a Juan dormir ahí en la casa? A ver, este no es de tronada. ¿Es de sobada? Sí, a ver, pues deja grabar la pura cara de Tilico. A ver, dale, sobada. ¿Hay gente que esté desmayado? No. ¿Sí? Mira, bien. Dime que no es un problemón. Ese es un paletón. ¿Pero cuál broncón, pues? Lo voy a platicar tal y como estuvo. No le voy a poner ni lo voy a quitar. Lo que es, di lo que es, güey. Enseñen por la foto. Estamos, espérame, estábamos en la feria, le digo, si vamos a la feria. Ay, cabrón. Sí, eso es el de aquí. Vente para acá, para la casa, tienen que mirar los animales. Sí, para que vean, por eso, pues. Para que miren los animales. Ahí estabas tú, es más. Ah, sí, ahí estabas. Vamos a la feria y todo, por pues. Quedamos de ahí, de ir a la feria. Y dice este güey. Cuéntame un poquito, déjame nomás subo por los dedos del carro. Le digo a mi vieja que ya me voy, ¿dónde nos vamos? Se sube la escalera. Luego baja el Leslie. Bastante lo bajé. Así le dije. ¿Este güey que trae? Pero no dije nada. Raro, fue raro. Vaya enseñando, llegamos con mi vieja. ¡Ah! ¡No! Se acaba de ir con Perry. ¿Tú te acabas de ir al casino? ¿También? Eso no es malo. Llegamos a la feria y le hablo. ¡Vente, pues! ¿Tenemos pues invitados? Son mágicos también. ¡Ay, vete!
ya no truena. Ah, qué casualidad. No, ya te vas a meter para el cuartito, te vas a tronar para otra cosa. Otra cosa. ¿Y quién? ¿Qué estaba? Y que me fue. Y... Oh, le digo, vente y pues, tenemos pues invitados acá para atenderlos. Ya está. Y llegó como a los 15 minutos con la carriola. No más así de este modo me dejó venir, que me viniera, pero que me trajera la niña. Solo con la carriola. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. No, ya la cargué yo a la niña y todo, entonces anduvimos y ya luego la dejé en la carriola y que empieza a llorar y que se la doy mejor a él, porque están bien embrasiladas. Sí. Pues dándosela como al minuto. Como que yo lo estaba licando. Llega una muchacha. Sí, pero cuando yo la traigo media hora. Ajá. Y nadie se me arrimó. Cuando se la pasé, llega una muchacha y traigo la. Pero llegó y te la pidió a ti. No, cierto. La traía a él. Dice, muchacho, no me prestes la niña. Porque, ¿cómo digo? Ya le hice ojo. No te lo voy a hacer ojo, una cosa así. ¿Qué es esa cosa, padre, de ojo? ¿Tú qué sabes? Se le calienta la sangre, tiene la sangre pesada. ¿Si no se la presta? Si no, la presta, que le agarren los cachetes. Ay, cuántas le se les hace bonito, curioso, y no va y lo toca. ¿El niño se ha de sangrón? Sí. No. Le pega como con dolor de cabeza. ¿O sí? Sí, no, sí es cierto eso. ¿O sí? Sí. Bueno. Bueno, será ser. Son mitos urbanos. Ok. Le dice, me dice la muchacha, le dice a él. Como de es que si no me la pego luego te la voy a hacer ojo. ¿Con qué crees que se la aventó? Agarra. Aquí está. Y así me salen todos para si quieres te algún. ¡Ah! Lo dude. ¡Tangallo, tangallo! Espérate, no es todo. A tres pasos su vieja. Cuando graben, mandan. ¿Cómo se llama? Doña Mari, la de la Nissan. Sí. Doña Mari, le mandamos un saludo a Doña Mari, la de Nissan, que aquí está presente. Con mucho gusto. Aquí son bien recibidos, traigan a quien traigan. Sí. Muchas gracias, gracias. Pues ahorita le trajimos un enfermo por el momento. Seguidor. ¿Eh? Y el Lázaro, mi ahijado Chava, lo sigue. Ah, muy bien. Ah, saludos, pa. Chava. ¿Qué vas a hacer? Para la costa michoacana. La mira. De la mira. De la mira. Espera. A ver. Salvador Pérez. Ah, muy bien. Saludos para él. Ahí está. A ver. Adjunto prueba. Adjunto prueba. A ver, adjunto prueba. ¿Por qué se inventa esas historias? No, señores. Pasó anoche. Espera, porque están allí, pues, que me mensajero. Está calientito. Espera, ve, yo estaba allá atrás. Pero ¿cómo se le queda viendo? Mira, mira. No, nada, voy a ver. Ya la había licado a la muchacha. Mira, aquí toda la niña está en la carriola y ella la estaba viendo. Mira. A ver, ¿dónde la estaba viendo? Mira, ¿dónde está viendo? Estaba viendo porque me quería echar unas salchipapas. ¿Y dónde está la niña? Era de qué lado. No. Ustedes piensan que es una. Ya, Tilico ya está aliviado, que es lo importante. No. A ver. No, o Sarés me dijo que me daba una feria. Le dije, no, pero estas fotos no las puedo vender. Mira, ahí estoy bien parado con la criatura. Y viendo a la morra. Amor, no sale nada. Estoy viendo uno que quería pedir las salchipapas. El de las salchipapas estaba del otro lado. No, pero ahorita que le voy a entrar. Era chulada. A ver, camínale, pues, para ver si quedaste. Era. Marchando para allá. Pues, vas a madrear la otra. A ver, Tilín, un pasito acá. Ahí voltea. Al paso acá del chido. El acá. Vale, se ve hasta contento. Pero, sí, ¿no? Sí, no, a lo mejor ya le hicieron el efecto las 8 pastillas que se tomó. El nervio. Al rato que vea el video de Zaret, no le quise enseñar las fotos, me dijo, enséñemelas. Le dije, no puedo. No, que el editor le corté ahí porque no lo vean. De verdad, que le mochen ahí mejor, güey, ¿no? ¿Dónde? ¿El video? ¿Fotos? No, que lo deje. Que las deje. No, el editor deja todo. Que le mochen para que no haya problema. Otra vez le dije, oye, córtale eso y le dejó eso y cortó lo demás. Ahí lo va a hacer. Don YouTube se enoja. Pego la cara atrás, ok.
Si traigo bola ahí, y acá traigo otro. No, pues es que trae un problemal, pues ahorita. Sí. Pero ¿cuál problemal? Pues tú los creaste. ¡Ah! ¡Ah! O sea, yo conozco a la muchacha ahora. Tú ya eres un creador. Uy, de problemas. La verdad es que se la pidió a él. Esas historias se las invento en el aire. Y el aire. No. Oye, ¿puedo abrazar a la bebé? Adelante. Ah, ¿cómo no? Es que cuando voltearon la traía el coyote y después sí, tú me la prestó a mí. De cuenta que la muchacha pensó que yo lo había pedido prestado. Ah, ya. O sea, que ya sabes como que el coyote. Ajá, ya nah. Se la ah, ah, uy, a voltearme la hora. Abro. Oye, no, ya sabe la frase que aplica y le dijo, ¿y para si quieres irse? ¿Qué le digo? ¿Y para cuándo quieres irse? ¿Y para cuándo quieres irse? No, no, cierto. No, si hubiera sido yo, pues, ¿qué tiene? Pero no. No, no. ¿Ustedes le creen que yo le he dicho así a la señorita que me la pidió? Puede que sí te la puedas aventar también. Sí. Oye, mi vieja estaba a 15 pasos. ¿Aquí? ¿Sí? Ah, sí, pero... No, no, pero estaba de espaldas de él, ¿no la vio? Oye, ¿hasta ahí salen bolas? Sí. ¿Salen en todos lados? Sí. Señores, pues vamos a dar una buena bolida de este vale y ahorita los dejamos. Vamos a dejarlos con unas buenas tomas épicas. Ánimo. Doña Mari, ¿a poco por preocuparse uno se estresa uno y todo así, y duele y todo? Me estresa muchísimo por traer alguna preocupación. Este gallo, ahorita últimamente, mira qué preocupado se le ha pasado. Anda bien cargado de trabajo. Se le juntó la renta. Ahora que regresaron los hijos, sus nietos a la escuela. Se le juntó la luz, el gas. El pago de copia. El pago de la copia. No, hombre, mira qué estresado se la pasa el carajo, ¿eh? Se la pasa que bueno, que no tiene tanto. Y la fábrica textil. Tiene una fábrica de textil y chingón aquí. De telas, ¿sabes? ¿A dónde hay que ir a las telas? Eso que se lo deja doña Mari. ¿Cómo lo ve? No, yo sé. Que mire, que yo la nieta. Son mi hija una niña de que va en la secundaria. No, también está lleno de nietos. Sí, lleno. Pero ni los conoce. Ya. No, así como un. ¿Cuántos años tiene la nieta que le salió a ti tú hoy? Así como. Como que hace unos 6 meses le salió una nieta, ¿no? Sí, pero ella tiene. Tiene 15 años. Y le habló, abuelito, te hablo para avisarte. Ah, le dijo, hola, ¿cómo estás? Yo soy tu nieta. Ah, órale, ya, mucho gusto. Te buscaba para avisarte que vas a ser tatarabuelo. Vámonos, Conchita al mar. ¿Cómo lo ve? Ah, y que se agarra llorando. Si ni la conocía, el güey. Ah, oh, pero con qué. Es que la sangre llama. Ah, ¿cómo lo ve? A huevo, dice el libro. Me está acariciando mucho. Ya cuando me metí en la cita, que no, ya. Me dice, ya no sobada, ¿no? Oye, ya cuando me metí en la cita, que no, ya. Y a lo mejor por el pelo largo me está buscando el bucho, ¿qué? ¿Qué dices? Se está poniendo rara la sobada. Sí, dije, ya valió, ¿qué? El corazón me jaló para acá. No, ahora, ¿qué te robaste tú, pues? ¿Ahora qué, pues? Pata de vaca. La pata de vaca la venden allá con Macario, güey. ¿Qué te liberas? Si parece pata de vaca. ¿Y este se cose con agua? Sí, ¿y te la tomas? Ahí, ¿cómo te sientes ya? Ay, no, bien a todo lugar. Qué bueno. Y me dolió feo la vez. Me dolió feo. Oye, ¿esa la cose como agua de eso? Sí. ¿Todo el día así? Sí, la agria, ¿no? Esa junto con moringa, se te regula la... La glucosa en sangre. Pues la avientas miel o tres de azúcar. Ah, mira. Ya me dijo doña Mari cómo es. Agarras 4 hojas de pata de vaca, la coces, dejas que se enfríe. Eso te ayuda para el azúcar, ¿no?
dejas que se enfríe, ya que está bien fría, le dejas caer medio kilo de azúcar para que no se vea tan agrio, güey. ¿Eh? ¿Dónde? La tienen que cocer en la noche, no se la va a tomar caliente porque lo adelgaza. La gente que quiera adelgazar se la toma bien caliente. ¿Bien caliente? Ah, tómate. ¡Órale, perro! ¡Ay, para! ¿En serio? ¡Córtale otro ramillo! ¡Tiene la hierba acá! Vamos a llevarnos el árbol. A ver, tenemos con un apodador para que lo mochen. Gracias, muchas gracias. Ánimo, señores. Hasta aquí llegó el video del día de hoy. Ánimo, y al Tilip quedó al 100 y yo también. Ay, ánimo. Te dejaron bien.